luego que los 49 médicos residentes del Hospital Roosevelt anunciaron en conferencia de prensa que la atención en la consulta externa no se reanudaría hasta que se implementaran medidas de seguridad adecuadas tanto en el perímetro como en el interior del hospital. Canal Antigua realizó un recorrido por el hospital para verificar las condiciones de seguridad en el lugar. Los médicos han solicitado al Ministerio de Gobernación el refuerzo permanente de la seguridad a través de una mesa técnica. Esta mañana de martes, a pesar que las filas de pacientes eran las habituales, la atención en la consulta externa fue nuevamente irregular. Esto generó molestia y preocupación entre los pacientes, especialmente aquellos que viajaron desde otros departamentos, pues vieron su cita médica frustrada. Pues de muy malo, porque nosotros necesitamos traer a los pacientes, ¿verdad? Porque necesitan el medicamento, sus quimios y todo lo demás. Entonces sí veo mal, pero también ellos necesitan seguridad para que no los molesten. Darán más seguridad para ellos y que tomen medidas, con las medidas correspondientes, ¿verdad? Claro que sí, afecta. Va a afectar a mucha gente, gente necesitada que no tienen los medios para ir a un doctor privado. Entonces está muy difícil entrar. Y no sé, ahorita estoy aquí desde las 7 de la mañana o antes que vine. Estoy esperando, no sé a qué hora vaya a salir, porque esto viene pasando de hace años ya. De que uno viene a consulta acá y nada, o sea, de que pasa uno con el médico, cuesta pasar. Y cuando pasa, pues lo demás afuera. Solo su receta nada más y tiene que ver cómo hace para la medicina. Y mucha gente pues no tiene el dinero y se queda igual porque no compra la medicina, no va a hacerse los exámenes, por lo mismo de la falta de la economía, del dinero. Y da lo mismo, o sea, da lo mismo venir aquí porque no se resuelve el problema. Pero el Ministerio de Gobernación y de la Defensa Nacional informaron que han tomado acciones en coordinación que destaca más presencia policial y elementos del ejército en el perímetro del centro asistencial.